En una fábrica de México, los trabajadores eran testigos continuos de eventos paranormales y los asustaban constantemente. Un día, uno de ellos captó algo impresionante en el lugar. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Eric Toretto nos envía el siguiente caso. Nos comenta que ella se dedica a poner uñas. Una tarde que iba a subir uno de sus trabajos a sus redes sociales y dio cuenta que en las uñas de su clienta se dejaba ver una cara aterradora parecida a la de un demonio. Esto fue lo que registró. Una de nuestras seguidoras nos envía el siguiente caso. Nos comenta que cerca de su casa explotó un edificio y fallecieron muchas personas. Desde entonces ocurren muchas apariciones fantasmales en el lugar. Un día, los hijos de su amigo, al dar un paseo en un parque de las cercanías del incidente, al sacarse una fotografía, algo escalofriante parece estarlos vigilando. Vamos a ver este impactante registro. Un ama de casa grabó diversos fenómenos paranormales que tenía en su cuarto de baño, varios videos de una sábana que hacía cosas de lo más extraño. Vamos a verlos. Не хулигань только, знаешь, что себя ведет.
Ну все, мне уйти надо. А вы уверены, что поможет? Nuestro amigo y colaborador Alex Guadalupe nos envía el siguiente caso. Nos comenta que un hombre al ir a revisar su sótano en el cual se escuchaban ruidos se quedó encerrado. Lo que vive dentro de ese lugar es simplemente aterrador. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.